mismo momento. Mucha atención a este informe de último momento. Hacemos contacto con Denis Andino. Hay información importante en el caso CAS Arca Abierta. Denis Andino. Buenas tardes y mucha atención a este informe de último momento desde la Corte Suprema de Justicia. Y es que la Sala Constitucional de esta Corte Suprema ha otorgado el recurso de amparo penal presentado por la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y Corrupción contra la resolución de un juez natural que no admitió dos medios de prueba en el caso Arca Abierta, donde estaban involucrados o donde están involucrados varios diputados que actualmente están con medidas, otros están con sobreseimiento provisional y otros con sobreseimiento definitivo. Melvin Duarte es el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, quien confirma esta resolución o esta admisión que ha hecho prácticamente la Sala Constitucional. Sí, buenas tardes. En efecto, la Sala de lo Constitucional, por unanimidad de votos, ha conocido y ha fallado este recurso de amparo que se desprende de resoluciones tomadas en el transcurso del desarrollo de la audiencia inicial que se realizó desde el 22 de enero del año 2019 y más o menos hasta el 1 de febrero de ese mismo año. En ese ínterin se tomaron algunas resoluciones respecto a los medios de prueba que fueron presentados. En ese sentido, en el proceso de admisibilidad de esos medios de prueba, la Fiscalía o el ente acusador presentó entre sus medios de prueba dos que no fueron admitidos en su momento por el juez natural designado, uno referente a un DVD que tiene un contenido de video y audio, y una USB con un audio que se pidió en la audiencia que fuera reproducido en el desarrollo de la audiencia hasta el minuto 14. Esos no fueron admitidos por el juez natural designado en su momento por considerarse que era una prueba de carácter ilícito. No obstante, el ente acusador acudió en representación del Estado a la Sala Constitucional para hacer conocido este recurso de amparo. La Sala de lo Constitucional, por unanimidad de votos, ha otorgado el recurso de amparo interpuesto a favor del Estado de Honduras contra la resolución del 25 de enero del 2019, en la cual se presentó la reposición de esa decisión e igualmente fue rechazada, y establece la Sala Constitucional que los motivos invocados por el impetrante son constitutivos en efecto de un quebrantamiento del derecho y la garantía del debido proceso por falta de motivación y argumentación de esa resolución que fue impugnada. No comparte los miembros unánimemente de la Sala Constitucional la decisión tomada por el juez natural designado en su momento, por lo tanto está otorgando el amparo y manda que sean enviados todos los antecedentes al tribunal de su procedencia. Y ante esta situación, tomando en cuenta, Melvin, que terminó la audiencia inicial, ¿qué implicaría? ¿Que en la audiencia preliminar o tendría que ampliar la audiencia inicial el juez de primera instancia? Bueno, la sala está enviando los antecedentes a fin de que sea observada esta en norma establecida, pues tanto en la normativa nacional, en los derechos a nivel internacional, igualmente lo considera la ley sobre justicia constitucional, y está mencionando y argumentando con toda esta normativa que en efecto se ha quebrantado esos derechos y garantías constitucionales y que es una prueba que debe ser escuchada en observancia a la accesibilidad de la tutela judicial efectiva. Y en ese sentido, pues, una vez que se envíen estos antecedentes al tribunal de su procedencia, pues deberá ser escuchada y evacuada esta prueba que no fue admitida en su momento, y por supuesto una prueba que en su momento no fue admitida o fue valorada traerá posiblemente nuevas valoraciones para el juez natural designado, que tendrán que tomarse en cuenta pues en el transcurso del proceso, y de repente hasta modificar
posiblemente quizás alguna de las decisiones tomadas. A eso voy, Melvin, ¿podría revertirse la determinación que hay contra todos los implicados? Sin ánimo de caer en el campo de la especulación o de trasladarlos a un escenario que no se ha dado hasta este momento, es una situación que pudiera darse, ya que una nueva prueba, por supuesto, puede traer nuevas valoraciones sobre los hechos que se han presentado y que se han evacuado en el transcurso de la audiencia inicial. No obstante, vamos a esperar que sea pues el proceso judicial lo que marque cada una de las decisiones y las etapas. Por lo pronto, la Sala Constitucional está ordenando, se envíen los antecedentes ya al Tribunal de Primera Instancia, al Tribunal de su procedencia, y ahí pues pueda accionarse lo que corresponde en relación a la evacuación de esta prueba que está mandando la Sala Constitucional. Debe, en atención a la tutela judicial efectiva y al derecho que corresponde y al respeto de las garantías constitucionales, ser evacuado. Con estos recursos de apelación que están pendientes de Melvin, esto se va a resolver en audiencia preliminar. Una vez que se pronuncie la sala penal en materia de apelación. Bueno, no sé a qué recurso específicamente estar. ¿Presentaron contra los sobreseimientos definitivos y provisionales específicamente? Bueno, vamos a esperar que cada una de esas etapas se dé. Obviamente cada uno de los recursos que son presentados tienen que ser evacuados en su momento, una vez esperando o no los criterios de la Sala Constitucional. Esas pautas las marca cada uno de los jueces, pero una vez que se tenga ya en el Tribunal de Primera Instancia que conoció este expediente respecto a este caso específico, estaremos ya con mayor claridad entendiendo cuáles son las acciones que se van a dar una vez que se reciban. Muy bien, compañeros, este es lo que ha resuelto la Sala Constitucional. ¿De qué caso hablamos? El caso Arca Abierta, que se le sigue un proceso penal contra las siguientes personas por los delitos de malversación de caudales públicos que actualmente tienen un auto de formal procesamiento: Gustavo Alberto Pérez Cruz, Gladys Aurora López, Milton de Jesús Puerto Ceguera, Welsi Milena Vázquez, Fabricio Puerto Ceguera y José Alejandro Flores. Estos, el pasado mes de febrero del 2019, hace prácticamente un año, recibieron el auto de formal procesamiento por este delito de malversación de caudales públicos, según el juez natural. Sin embargo, tienen un sobreseimiento provisional: Audelia Rodríguez Rodríguez, Hernán Enrique Vindel Murra, Juan Carlos Valenzuela Molina, Ivette Salomé Nava Suazo, Juan Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Oscar Arturo Álvarez Guerrero, son los que tienen un sobreseimiento provisional. Y un sobreseimiento definitivo lo tienen Ana Lucía Castro Hernández, Arnold Gustavo Castro Hernández, Yajaira Lisbeth Talbot Villatoro, Estela Lizeth Muñoz, Indira Virginia Osorio Reyes. Y siempre en este proceso penal se sigue, pero ya modificado el delito por fraude a Giovanni Castellano Deras, Gregorio Alberto González y Alan Aroni San Martín Vallejo. Así que los escenarios que podrían ocurrir es que se podría revertir una decisión judicial por lo dictado por el juez natural ahora que se ha conocido esta resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el caso Arca Abierta. Compañeros del Poder Judicial, lo más importante, retorno con ustedes. Buenas tardes.